Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture en Biscayne, Doral y Pinecrest. Boga Style Home Contemporary Living en Aventura, Doral y Pinecrest. ¿Cómo están? Bienvenidos a todas las personas que nos sintonizan a través del canal 81 de Comcast, el Venezolano TV, a la gente que nos ve en la web www.elvenezolano.tv y a la gente bella de España, de toda Europa, esos venezolanos que están allí que nos ven a través de nuestro canal, elvenezolanotv.es. Yo soy Laura Estrada y esto es Chic Magazine Miami, un programa variadito, entretenido, con invitados súper especiales, y hoy tenemos un programa muy, muy, muy especial. Bueno, hablando con mi estilista, esto me da un poquito de risa, pero es verdad, caímos en el tema de lo difíciles que podemos ser las mujeres cuando queremos hacernos un cariñito en la peluquería. Y me decía que las mujeres nos conocemos según el signo zodiacal. Eso me llamó mucho la atención, entonces hice una pequeña investigación y resulta que es cierto lo que él me dijo. Por ejemplo, si eres del signo de Aries, quieres un corte bien definido y que no haya ni un pelo fuera de lugar. Corta por aquí, corta por allá. Tratas al peluquero como si fuese tu empleado y el resultado puede ser aterrador. Tauro, corte clásico, nada de innovaciones. Ir a la peluquería es una tortura para ti. Es que no te gusta hablar cuando te cortan el cabello. La mirada fija en la última revista de moda será la señal silenciosa para que nadie se meta contigo. Géminis, amiga de Géminis, la peluquería es un lugar, bueno, es el lugar donde más social eres. Para ti es como ir al club o ir a tomar una copa con amigos. Te diviertes, conversas con todo el mundo. Si eres cáncer, bueno, vas a la peluquería, quieres el tratamiento completo, corte, color, peinado, pero todo de manera discreta. Solo córtame un poquito, un tonito apenas más claro. En realidad sales igual que 20 años atrás, porque sigues fiel a tu look de siempre. Si eres Leo, pues los otros clientes te confunden con la dueña de la peluquería porque te mueves como si el lugar fuera tuyo. Eres exigente, quieres quedar como una estrella de cine y das propinas muy generosas. Virgo, temes más al peluquero que al dentista. El salón de belleza es un lugar inhóspito al que rechazas ir y cuando te decides a volver, le dices al peluquero, lo mismo de la otra vez, lo mismo de la vez anterior, ¿te acuerdas? Sin tener en cuenta que hace, no sé, 3 años que no pisas por ahí y el pobre hombre ni siquiera se acuerda de tu nombre. Si eres Libra, antes de decidir lo que quieres, ojeas la revista con las últimas tendencias. Te cuesta mucho qué elegir. Una vez que te decides, eres implacable y no perdonarás ni un rulito fuera de lugar. Escorpio, ay, escorpionas, tienes la costumbre de indicar al estilista lo que debe hacer, pero generalmente adoptas peinados correctos y definidos. Te gusta verte bien y una vez que encuentras un estilo que te favorece, no buscarás cambiarlo. Sagitario, te gusta destacarte y seguir tendencias y estilos novedosos. Eso sí, que no exijan mucho mantenimiento, porque bueno, te gusta mucho el aire libre, te encanta estar al aire libre y la aventura y no pierdes demasiado tiempo frente al espejo. Capricornio, sencillo y clásico. Lo tradicional es lo que te distingue. No te gusta perder tiempo en la peluquería y tu paso por allí será muy discreto. Acuario, eres de esas clientas que todos adoran. Siempre dispuesta a aceptar las propuestas de tu peluquero. Adoptas nuevos cortes, experimentas con colores no tradicionales. Eres como que la clienta perfecta. Piscis, muchas veces te dejas llevar por la corriente de moda. Lo que viste en una revista, el corte de cabello que se hizo la vecina, el peinado de moda. Tienes buen gusto, pero no siempre lo que ves en otra mujer es apropiado para ti. ¿Te identificaste con tu signo? Bueno amigos, ahora comenzamos nuestro recorrido por la cartelera cinematográfica de Miami de la mano de nuestro querido Johnny Griffin y su Marquesina Extrema.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Johnny Griffin. Esto es Marquesina Extrema y hoy en nuestro acostumbrado recorrido por la cartelera cinematográfica nos llega toda la acción con The Fifth Wave. En esta adaptación de la popular saga de literatura juvenil, los embates de cuatro olas crecientemente mortales destruyeron la mayor parte de la Tierra. En un ambiente de miedo y desconfianza, Casey, interpretada por Chloe Grace Moretz, debe huir en un intento desesperado por salvar a su hermano menor, mientras se prepara para la inevitable y letal quinta ola. Casey hace equipo con un joven que se puede convertir en su esperanza final, si solo pudiera confiar en él. El legendario Robert De Niro continúa con su paso por la comedia, esta vez con Zac Efron en Dirty Grandpa. En la cinta, De Niro interpreta a un antiguo general del ejército que acompaña a su nieto interpretado por Efron, quien está a punto de casarse con la que su abuelo considera la chica equivocada. For one night, stop worrying about your wedding. Antes de dar el gran salto, ambos se dirigen a Florida para unas vacaciones de primera inolvidables. La nominada a los Oscar como mejor actriz, Charlotte Rampling, protagoniza la cinta 45 Years. En este filme, dirigido por Andrew Hyde, Kate está en los preparativos de la celebración de su 45 aniversario de matrimonio, pero tiene la sensación de ser una extraña en su propia vida. Este drama cuenta la historia de dos personas que al verse confrontadas a emociones inesperadas, no saben vivir con sentimientos desconocidos. Después de 45 años juntos, prevalecerá el día del aniversario de bodas. La cinta se exhibe en las salas Comfort Cinema y O Cinema. Una de las principales candidatas al Oscar nos llega con The Big Short. Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt protagonizan esta cinta sobre cuatro tipos que descubren que los grandes bancos, los medios de comunicación y el gobierno se niegan a reconocer el colapso de la economía. Así que deciden apostarlo todo, pero sus inversiones de riesgo les conducen al lado oscuro de la banca moderna. La cinta nominada al Oscar como Mejor Película se proyectará con subtítulos en español en la sala Tower Theater. Las salas del Cosford Cinema presentan Hitchcock, Truffaut. El documental de Kent Jones se centra en una de las figuras del suspenso más importante de todos los tiempos, como es Alfred Hitchcock, y su reunión con el escritor François Truffaut. El film cuenta con los comentarios de algunos de los mejores directores de la actualidad acerca de estas dos grandes figuras del cine, convirtiendo a este documental en una cinta obligada para todos los cinéfilos. Bueno, y este fue nuestro acostumbrado recorrido por la cartelera cinematográfica en la ciudad de Miami. La elección ahora depende de ti. Recuerda, la cita es en Chic Magazine los días jueves a las 5 de la tarde. Y si deseas ganar entradas al cine, síguenos en Instagram, @MiamiExtrema. Y para conocer toda la movida cultural y artística del sur de la Florida, los espero este sábado a las 9 de la noche, Miami Extrema, por El Venezolano TV. Y si deseas volver a ver los trailers de las películas que mencionamos hoy, puedes hacerlo visitando la página miamiextrema.com en la sección denominada Marquesina. O también pueden buscarnos a través de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como @MiamiExtrema. Gracias, Johnny, tan bello. Esos estrenos están pero estupendos. No nos los podemos perder, amigos. Al regreso, el dúo ecuatoriano Oscar y Fabi aquí en Chic Magazine. No te lo puedes perder, amigos. Yo soy Laura Estrada. Ya regresamos con más de Chic Magazine a través de las pantallas del Venezolano TV.